Muy buenas tardes, estimados televidentes, nuevamente con nuestro espacio Conciencia. Y hoy con un tema de total vigencia: los oradores falaces a través de la cultura del miedo. En la mitología griega, Fobos era la personificación del temor y el horror. Era hijo de Ares, dios de la sangre y de la guerra, y de Afrodita, diosa del amor. La figura de Fobos en la mitología aparecía antes de cada batalla, refiriéndose al miedo y pánico de los combatientes para luchar. Y es que muchos de estos luchadores, aterrados, huían de la batalla o fingían su muerte para luego escapar. El miedo o temor, del latín metus, es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, sea este real o imaginario, puede ser presente, futuro e incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. La máxima expresión del miedo es el terror. Existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Por lo contrario, existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, el miedo real o el miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. La cultura del miedo es un término que hace referencia a una percepción común de miedo y ansiedad en discursos públicos y o en relaciones personales, y cómo ésta puede afectar la manera en que las personas interactúan con las demás, como individuos o como agentes democráticos. La cultura del miedo es un fenómeno relativamente nuevo, relacionado con los medios de comunicación masiva, con importantes implicancias dañinas en potencia. En las mismas, diversos especialistas en estudios sociales han presentado diferentes tesis sobre la cultura del miedo, cada uno con un énfasis distintivo. Podrían ser categorizados a lo largo de un rango de variantes, desde aquellas en las que se considera el fenómeno como conscientemente dirigido, como por ejemplo una política deliberada al alarmismo. Es que en esta problemática, me refiero al miedo construido, nos encontramos con quienes tienden a argumentar que la cultura del miedo está siendo intencionalmente elaborada, y entre ellos podríamos mencionar al lingüista Noam Chomsky o al sociólogo Barry Kastner, entre otros. Los motivos expuestos para tal plan premeditado de alarmismo varían, pero dependen del potencial incrementado de control social que una población desconfiada y recíprocamente atemorizada puede ofrecer a aquellos que desde algún lugar de comunicadores lo infunden. En estos términos, los miedos son cuidadosa y repetidamente creados y alimentados por cualquiera que desee infundir temor, frecuentemente a través de la manipulación de las palabras, los hechos, noticias, fuentes o información, a fin de inducir ciertos comportamientos personales o implicar a las gubernamentales. Dichos comentaristas sugieren que existe una escala de procesos culturales que pueden considerarse como técnicas deliberadas para alarmar. Por ejemplo, cuidadosa selección y omisión de noticias, distorsión de estadísticas o números, transformación de eventos aislados, corrupción y tergiversación de palabras o terminología conforme a objetivos específicos, estigmatización de minorías degradando la opinión pública, generalización de situaciones complejas y multifacéticas,
inversión causal, convirtiendo una causa en efecto o viceversa. Lo anteriormente expuesto nos conduce al miedo como construcción cultural. Dado que la sociedad colabora con el miedo al magnificar esa información dada en forma alarmista por ciertos comunicadores que pretenden ser jueces y opinólogos a su parecer. Para la investigadora Joanne Borke, autora del libro El miedo, una historia cultural, revela al miedo como un sentimiento colectivo e individual que varía con las épocas y con los contextos históricos. Esta investigadora sostiene que los principales transmisores actuales del miedo son algunos programas de televisión que apelan a la credulidad de la sociedad para que el pánico estalle. Es de recordar que la profesionalización de los provocadores del miedo es una característica de nuestra época, según afirma Joanne Borke. La autora concluye que el miedo es también un arma de dominación política y de control social. Son diversos los autores que denuncian el uso del miedo como forma de control de la población, haciéndose hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana, sean los mismos en las dimensiones políticas, económicas, jurídicas y hasta culturales. Atemorizar a la sociedad en contra de un gobierno democráticamente elegido es una de las formas en que se manifiesta el ejercicio de la dominación. Cada vez que estamos en presencia de comunicadores sociales inescrupulosos y sin principios éticos en el ejercicio de la profesión, nosotros, como sociedad, permitimos el ingreso a nuestros hogares de un cúmulo ininterrumpido de mensajes, cuya sola finalidad es manejar nuestra conciencia, como lo hace el titiritero con su títere, aunque por fortuna, solamente con tomar algo de distancia crítica, nos permite observar sus delgados hilos con los que a gusto y placer mueve a su marioneta. Es que son tan sutiles y casi imperceptibles estos mecanismos de dominación, que disimuladas tras falsas sonrisas o expresiones empalagosas para con el otro, sea presente o distante, solo pretenden distraer nuestra atención para dar de inmediato, con un cierto tinte de solemnidad y falsías de conocimiento, un interminable parloteo cuasi apocalíptico sobre hechos sobredimensionados y las más de las veces falto de sustento académico que avalen sus decires. Es que a diario escuchamos u observamos los distintos medios a personas que solamente pretenden un solo objetivo: generar en la sociedad el temor, miedo y desasosiego, con fines egoístas, netamente económicos. Sí, justamente, lucrar con la palabra y el miedo y tratar de convencer. En nuestros tiempos es de suma frecuencia, y esto es también lo llamativo, justamente su frecuencia. Me refiero a la periodicidad, ya que tengan en cuenta que un fenómeno o hecho, por más que sea reproducido o sea producto de la reiteración, no significa justamente que sea normal. Es que sus expresiones son tan falaces y dañinas que deberían generar repudio en el menor de los casos y un total desapruebo en todos ellos. Como siempre, es usted, señor o señora, la responsable de los contenidos radiofónicos, televisivos o de internet que ingresan a vuestros hogares. Recuerde que la calidad de nuestra política, cultura e instituciones también la realizamos entre todos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo Conciencia. Continuamos en
entre nosotros.